Por la jornada 5 de la Liga Pro de Ecuador en la segunda etapa, en el Estadio Bellavista de Ambato, Macará recibió al Aucas. Diego Lara fue el árbitro del partido. El equipo de Paul Vélez venía de ganarle por 1-0 de visitante a UCatólica, mientras que el Aucas de Soler venía de empatar 1-1 en Quito frente a Liga. Aquí la primera llegada iba a ser de Macará, José Luis Casares, desviado su remate sin problemas para Luis Fernández. Era más el equipo de casa. Aquí estaba Tevez, que la iba a ganar, cuerpeaba. Venía el centro y Burcio, Pablo Burcio, que cabeceaba y Luis Fernández controlaba. A los 23 minutos iba a llegar el Aucas con Henry León. Cubría bien Javier Burray. Gran pelota ponía Burcio y el gol de Juan Manuel Tevez al minuto 32 para el 1-0 del equipo de casa. Macará lo pasaba a ganar con una gran corrida y mejor definición de Juan Manuel Tevez. Gran asistencia por parte de Pablo Burcio, su compatriota. Así se fueron al descanso con una tarjeta amarilla para Juan Lara del Aucas. El centro desde la derecha. El toque hacia atrás. Burcio le pegaba ese balón. La devolvían. Quiñones. Venía esta jugada. Y el argentino Ignacio Cacheiro a los 58 lo iba a empatar. Le corrió un frío por la espalda a la gente de Macará cuando el chiquitín Ignacio Cacheiro ponía el 1-1. La bajaba, la dominaba, dejaba a su compatriota Javier Burray en el camino y el 1-1 parcial. Pero iba a aparecer esta jugada en ataque con una gran asistencia por parte de Tevez. Allí estaba. La cuerpeaba en el primer palo, la peinaba y llegaba Ronald de Jesús. Para el 2-1 al minuto 67, Macará iba al frente otra vez en el marcador. La corajeada de Ronald de Jesús metiéndose con pelota y todo casi. Le costó a Macará, más allá de que fue mejor que su rival, le costó mucho. Aquí estuvo muy cerca del tercero Jonathan Lucas, que había ingresado en el segundo periodo. Final ganó Macará. Suma 13 puntos en 5 partidos.